De nuevo aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán, Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Aquí tengo una invitación que nos llega del barrio de San José y La Mina, en la zona sur de Santiago, que dicen que tienen gran jornada de vacunación contra el COVID-19. Eso será mañana sábado 16 de octubre en la Casa Club de San José y La Mina. Se va a aplicar Sinovac y Pfizer y se estarán vacunando niños desde los 12 años en adelante y estarán disponibles para todas las dosis, primera, segunda y tercera. El horario de aplicación de esas vacunas, usted puede llegar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Mañana sábado, el barrio de San José y La Mina tiene su jornada de vacunación, porque ustedes saben que ya tenemos que presentar la tarjeta de vacuna con las dos dosis aplicadas para poder andar en lugares públicos y poder entrar a transporte. Y ustedes saben muy bien que hay mucha gente que ahora que se está aplicando la primera dosis. En ese sentido, nadie se preocupe porque el ministro de Salud Pública anunció que las personas que tengan ahora su primera dosis, después que se anunció esta disposición, entonces se le va a dar un mes para que pueda transitar o entrar a los lugares públicos, y después de un mes, si no tiene la dos dosis aplicada, entonces sí va a tener problema. Sí va a tener problema y sí no le van a permitir entrar. Tenemos por ahí que el Aeropuerto Internacional del Cibao tendrá hoy a esta hora, un simulacro con lo que es un terremoto, un movimiento telúrico. Así es que si usted está prácticamente en su casa y escucha un movimiento de bomberos, de gente, muchas ambulancias, muchos ruidos, no se asusten porque se está haciendo un simulacro para que las personas, en caso de que venga un sismo de una magnitud de 8 en el escala de Richter, que la gente tenga cómo desenvolverse y cómo manejarse, y que en realidad se tenga la prevención del lugar, salvar vida. Tranquilos pues, si escuchan eso, se está haciendo ese trabajo para que no haya susto y no nos alarmemos. Ahí tenemos, señores, también que van a tener las muertes por tuberculosis han crecido en este país y en el mundo, a raíz de que vino el COVID-19. Hace 10 años, ustedes saben que aquí no se hablaba de tuberculosis, ya era una enfermedad controlada, una enfermedad que prácticamente a toda la población, yo recuerdo que nos pusieron unas vacunas que todo el mundo tiene esa rosota ahí, porque eso se ponía malo y le hacía uno una postilla y una cosa y duraba muchísimo tiempo para sanarse. Y todos los que tenemos unos añitos, se le puso esa vacuna y eso estaba prácticamente erradicado.
Pero yo no sé qué es lo que pasa en el mundo, que las cosas están mutando de nuevo y están resurgiendo esas enfermedades que creíamos que habíamos ya erradicado del mundo. Y ahora por el COVID se provocó un aumento de muertes por tuberculosis en el año 2020. Y dice aquí que por primera vez en 10 años las muertes por tuberculosis aumentaron en el mundo el año pasado. Los expertos atribuyen el retroceso a la lucha contra la enfermedad y confinamientos, entre otros factores. Los efectos de la pandemia del COVID-19 han hecho y han llevado por delante años de lucha contra la tuberculosis y por primera vez han aumentado en 10 años los muertos por esa enfermedad. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud ayer jueves 14 de octubre en su informe anual sobre la tuberculosis que abarca el año 2020. La OMS estima que 1,4 millones de personas tienen tuberculosis, pero no han sido diagnosticados y no ha sido declarada oficialmente una cifra superior a los 2,9 millones del 2019. Y ha habido muchos impactos negativos en ellos. Los confinamientos que se han complicado el acceso a los pacientes, a los centros de atención médica y la movilización del personal de salud y los recursos financieros y técnicos. Según el reporte de la OMS, el año pasado hubo 214 mil muertos por tuberculosis entre personas con VIH y 1.3 millones fallecimientos por tuberculosis entre otros pacientes. Y es decir que 1.5 millones de muertes en total, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2017. Es alarmante, señores, y es verdad. Nadie va al médico, nadie quiere irse a sentar en una sala de espera de un hospital. Y más si usted tiene tuberculosis, que si usted se contagia del COVID, se lo lleva seguro. Y eso ha ido empeorando la salud de esos pacientes y van muriendo. Aquí nada más se habla de COVID. De COVID-19. COVID. Las demás enfermedades se fueron, nadie le hace caso. Aquí hay mucho dengue y se está muriendo la gente de dengue. Hay tuberculosis y hay cáncer, como ustedes no se lo imaginan. Hay de todo, pero aquí los recursos y toda la atención está en el COVID-19. Lamentablemente. Lamentablemente eso es lo que está pasando aquí. Y dolorosamente vemos cómo las personas se van deteriorando y van cayendo ahí. Qué cruel. Bueno, sabemos por ahí que se ha hablado tanto de esas vacunaciones. Y ojalá que logremos ese 70% que se nos está pidiendo a la población para poder liberarnos. Vayan a vacunarse, eso no mata. Y no importa. Hay que inmunizarse. Porque no es verdad que usted vacunado no le vaya a dar el COVID. Se atenúa un poco porque si usted tiene ya los anticuerpos, le va a dar, pero más leve que el que no está vacunado. Pero el vacunado y el no vacunado contagia el COVID igual. Lo que debemos es cuidarnos, higienizarnos las manos, estar todo el tiempo con nuestra mascarilla, no olvidarnos del distanciamiento social. Como estamos libres de restricciones de horario,
cuidado con los testeos. Ya es fin de semana, es viernes y hoy comienza la fiesta sin control. Aunque desde anoche estoy viendo, porque circulé, y estoy viendo muchas fiestas, muchos fiestones, con muchas aglomeraciones de personas sin mascarillas y sin ningún tipo de protocolo. Que Dios nos proteja. Tengo por ahí que dice, arranca para Sajoma, Las Piedras, una foto, la ruta CCC, Caravana Cultural del Cibao. Ese lugar... Club de Actos de Iglesia San Ramón en Las Piedras, San José de las Matas, domingo 17 de octubre, este domingo, y horario desde las 2 de la tarde hasta las 6. Así es que la comunidad de Las Piedras tendrá su visita y es una ruta cultural. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Continúa con la programación de Luna TV, su canal 53, que es el canal de los campeones y la mejor opción para quedarte en casa. Bye.